Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo envío de Políticas Públicas 2030, este espacio que va los días jueves de 15 a 16 por AM1220 Ecomedios. Hoy en un programa especial dedicado a la problemática que parece que está empezando a aumentar de COVID. Para eso ya lo tengo al doctor Miguel Ángel Sechi y al doctor Neira. Y ya está conectado por teléfono porque hay un problema de señal, el doctor Eduardo López. Así que buenas tardes a Jorge, Miguel y doctor López, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio. Bueno, gracias, Jorge. Creo que, como bien dice Horacio Fernández, el doctor López está teniendo algunas dificultades para entrar. Está con el, está por teléfono, Miguel, está por teléfono, te escucha el doctor López. Bueno. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está todo? Pero bueno, el desarrollo digital en la Argentina no es tanto como uno cree. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Se te ve la mitad de la cara. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, Jorge, muy bien. Eduardo, Miguel te saluda. Ah, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, Jorge, está bueno, en sus manos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Horacio. Gracias por acompañarnos, Eduardo, hoy. Me parece que estaría bueno hacer como un resumen de lo que está pasando con el tema de COVID. La semana pasada se publicaron 67.000 casos en la semana, cosa que ha cuadruplicado, digamos, otras estadísticas. Han empezado a aparecer en algunas otras provincias, aparte del AMBA, en algunas otras provincias también. Y quería hacerte dos comentarios, pedirte dos comentarios. Uno, ¿cómo lo ves? Es cierto que uno no sabe la cantidad de casos que hay, pues no hay testeo, pero ¿cómo ves el asunto? Y sobre todo con la que después hablemos un poquito de la del tema de la vacunación. Hay gente que está preocupada entre la quinta dosis, están todos esperando la vacuna bivalente. Nadie sabe exactamente cuándo las vacunas bivalentes van a entrar en el país, a pesar de que Chile está vacunando con bivalente hace un tiempo. Queríamos saber tu opinión, tu importante opinión, Eduardo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, la cifra de duplicación de casos de una semana a la otra no es para alarmarse, pero sí es para preocuparse, diríamos, ¿no? Teniendo en cuenta que nos vamos acercando al número de 100.000, que fue como empezó a subir los casos este año, durante la época del verano. Ya estamos alrededor de 9.000, un poquito menos, pero 9.000, casi 9.000 casos por día. Y esto no es una cifra baja, y como bien decís vos, esta cifra puede ser tranquilamente mucho más, porque nosotros no estamos hisopando. El hisopado es un poco voluntario, o individuos que están internados, o aquellos hospitales que tienen todavía capacidad para hisopar. Entonces el número real no lo tenemos, pero sí dos datos. ¿Por qué me preocupa esto? Porque las variantes, la variante que está circulando es Omicron, pero especialmente son sus sublinajes BA4 y BA5. Y estos sublinajes, que representan el 95% de las secuenciaciones, tienen un periodo de incubación mucho más corto, entre 2 y 4 días, con lo cual hace mucho más transmisible la enfermedad. Y ya estamos viendo que hay gente que se empieza a contagiar y no sabe de dónde. Entonces, esto es un dato no menor, es un dato muy importante para tener en cuenta, dado que esto nos puede ocurrir que el número de casos aumente significativamente, ¿no? Eduardo, un tema que parece preocupante fueron estos 5 millones de personas que se juntaron para recibir a la selección y que me parece que han sido, digamos, un foco especialmente vulnerable, porque imagínate vos, entre la infectividad, digamos, de la cepa B4 y B5 y la cantidad de gente que no cumplió con ninguna regla, digamos, de distanciamiento ni de barbijo. ¿Vos crees que esto puede haber tenido el impacto que tuvo en otras oportunidades cuando se junta mucha gente? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de contagio aumenta en toda aglomeración en la cual un individuo está a menos de 1.5 metros o 2 metros del otro. Esto es una realidad, y esa manifestación tan festiva, es probable que la barrera de distanciamiento se haya roto, y tampoco se usó barbijo en un número enorme de personas. Esto es un aumento. La atenuación es que estuvo en al aire libre, que esto disminuye de alguna manera el riesgo. Pero el otro dato es las fiestas de despedida, de salutación y demás, que muchas veces se hacen en lugares cerrados. Y ahí, al tener lugares cerrados, ahí te aumenta en forma significativa el riesgo de contagio, ¿no? Quiere decir que ambas cosas que están sucediendo ahora y van a seguir sucediendo pueden tener impacto de un aumento del número de casos. Yo no tengo duda en este sentido, ¿no? Sí. Otra cosa importante, digamos, bueno, aumentaron la cantidad de muertes, aumentaron la cantidad de internación en terapia intensiva, no mucho, porque aumentaron como 80 casos, digamos, los internados de cuidados intensivos. Pero, ¿cuál sería la recomendación de la vacunación? Yo sé que vos decís que hay gente que no tiene completada después de la primera dosis, que recibió una sola, y me parece que el otro día se hizo como una cifra, que era la cantidad de vacunados de primera, segunda, tercera y cuarta vez, y la recomendación de la quinta. Me gustaría que hicieras un comentario al respecto de la utilización de la vacunación de la quinta, si es que está incrementándose, sé que aumentaron los centros de vacunación. ¿Cómo ves vos el tema de la vacunación con la vacunación que tenemos, con la que disponemos ahora? Bueno, en primer lugar, con las variantes que están, los sublinajes, mejor dicho, que están circulando, tener dos dosis es no estar adecuadamente vacunado. Si el individuo está expuesto al riesgo sin ningún problema. El segundo punto es, mínimamente se reconoce que utilizando la vacuna de mRNA se requiere como mínimo 3 dosis e idealmente 4 dosis. El gran problema nuestro, Jorge, y es bueno que aquí lo aclaremos, es que nosotros hemos usado un poco, si me permitís la palabra, un cóctel de vacuna, porque algunos tenemos dos dosis de Sputnik, otro tiene una de AstraZeneca y después le pusieron Sputnik.
y eso en realidad no hay trabajo de cómo impacta, sobre todo para la nueva variante, no para la variante clásica, que es otro tema. ¿Está bien? Entonces, yo tengo la sensación de que hay que estimular a la gente que se vacune por lo menos con 4 dosis. ¿Está bien? Sí. Ahora bien, la quinta dosis. La quinta dosis en la Argentina se está vacunando con la cepa ancestral, la clásica, la Wuhan. Claro. ¿A quién se la estamos tratando de dar? A los individuos mayores de 50 años, especialmente mayores de 65, diríamos que tienen, y aquellos que tienen factores de riesgo, sobre todo inmunosuprimidos. La variante, la vacuna bivalente, que es la que incorpora estos sublinajes nuevos, BA4 y BA5, en Argentina no está disponible, y yo estimo que va a llegar o va a estar disponible quizás en el mes de marzo o el mes de abril, ¿no? Que agregan, esta nueva, la vacuna bivalente agrega un adicional de eficacia versus las vacunas clásicas, ¿no? Así que eso es un poco el objetivo, porque en realidad vos sabés que esta vacuna estimula la inmunidad, tanto la celular como la humoral, y la nueva variante o sublinaje, mejor dicho, son hacen que la vacuna evade un poco el sistema inmune. Si bien, a medida que uno sigue dando dosis de vacuna, el sistema de inmunidad celular ayuda a evitar la enfermedad grave y la hospitalización. Pero cuando hay muchos casos, siempre estadísticamente tiene que aumentar la hospitalización y la ocupación de terapia intensiva. No hay ninguna duda de esto, que es lo que vos estás señalando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, en lo que me parece que sería interesante, la recomendación sería que las personas mayores de 50 y sobre todo las de 65, como decís, que se vacunen con la quinta dosis. La quinta dosis, para los que recibimos 2 dosis de Sputnik, que es la tercera de las ARN, y me parece que por lo menos es una opción, sobre todo porque hay mucha gente que está esperando el bivalente, pero como vos bien decís, no hay posibilidad de vacunar con bivalente hasta abril del año que viene. Y seguramente en abril del año que viene esta ola va a empezar a bajar, porque en algún momento, cuando llegue al pico, como vos decís, de 100.000, 100.000 casos, va a empezar a bajar porque por razones obvias. ¿Vos qué le recomendarías a la gente? ¿Cuál sería para vos la recomendación que hay que hacer, que yo creo que es vacunar, digamos, ¿con quién? Con 5 dosis a la mayor cantidad posible de gente. Yo arrancaría realmente las 5 dosis con los mayores de 50 años, y porque son el grupo más vulnerable. Mirá, 82% de las muertes en Argentina se dan en mayores de 50 años, para que tengamos una idea en COVID, el impacto que tiene COVID en este aspecto. Segundo lugar, digamos, algo va a ayudar, por lo menos en el corto plazo, esta vacuna de la quinta dosis. Ahora, los que están menos protegidos, y son los que siempre los que se tienen que vacunar, son los que recibieron 2 dosis de Sinopharm, porque la vacuna inactivada han demostrado que son los que tienen menor eficacia frente a los sublinajes que nosotros estamos viendo, ¿no? Así que nosotros tenemos un grupo de gente que se vacunó con 2 dosis de Sinopharm, ¿no? Sí, que totalmente de acuerdo. Yo no sé, yo los comentarios que escuché de la gente, que casi todos los que se vacunaron con 2 dosis de Sinopharm tienen por lo menos 1 o 2 dosis adicionales, ¿no? Y muchas veces tienen 3 dosis adicionales. De mRNA. De mRNA, ya sea Pfizer o Moderna. Pero la quinta no sé si es la que necesita para llegar a 3, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Lo que pasa es que seguramente muchos que recibieron Sinopharm habrán recibido AstraZeneca en algún momento, o sea que la tercera fue de AstraZeneca, con lo cual sí, en estos casos van a recibir solamente 2 de RNA. Sí, es lo que en este momento tenemos, ¿no? Los adultos mayores recibieron Sputnik en una etapa, en una segunda etapa recibieron, tuvieron 2 de Sinopharm, algunos adultos mayores, así que me parece que a ese grupo yo no tengo duda que le recomiendo fuertemente ir a vacunarse con la quinta dosis. Sí, tal cual. Bueno, y otra cosa que te quería comentar, que me parece que se está viniendo como una opción, ¿no? Es el tema de los que vuelven del Mundial, ¿no? Pues sobre todo con el tema este de la gripe del camello, que es el MERS, que es también un coronavirus. Es un coronavirus que es del Medio Oriente,
que en realidad tiene un, a ver si corregirme si me equivoco, pero es como que tiene mayor severidad en cuanto a internaciones y a insuficiencia respiratoria y a muerte, pero no es tan contagioso persona a persona, sino que se hace más en grupos cerrados o en profesionales de la salud. Me gustaría que hicieras un comentario al respecto. No, es correcto lo que planteas. Hay algún riesgo de que pueda entrar el MERS-CoV-2, que tiene mucha menor transmisión que el COVID, pero tiene mayor severidad. Esto es cierto. Pero esto hay que analizar un poco en general cómo está funcionando esto con respecto a la gente, si estuvo o no. Por ahora, daría la sensación que es un virus que tiene algún riesgo con la gente que vino, pero todavía no sabemos exactamente cuál es el impacto, ¿no? ¿Y vos tenés idea, digamos, si Fijo. hay alguna inmunidad cruzada, digamos, entre los coronavirus, entre el COVID-19 y el MERS? No, no se ha demostrado claramente esto, ¿no? Así que Porque me parece que es por raro que ahora. así como el SARS y el MERS no tienen vacuna, digamos, no sé por qué, porque, bueno, pues supongo yo que será por lo acotado en el tiempo, ¿no? Porque apareció y desapareció y no tienen vacuna, pero nadie sabe qué pasa si se utiliza la vacuna, estas vacunas de tanto la de DNA como la de RNA en pacientes con MERS o con SARS. Bueno, SARS no hay, La pero. de mRNA, Jorge, claramente no, porque está específicamente dirigido a la proteína S del SARS-CoV-2, o sea, de que da el COVID, y que es distinta a la proteína S que tiene el MERS-CoV-2, el MERCO. ¿Está bien? O sea, no tiene, yo no creo que haya inmunidad cruzada a este respecto. Diríamos, hasta que encontremos epitopes comunes que por ahora no se han demostrado, ¿no? ¿Y por qué crees que ¿Me siendo una explico? enfermedad que tiene cierta prevalencia en el Medio Oriente, no hay vacunas para el MERS? Porque el MERS quedó muy rápidamente, se abortó, no generó ni por asomo la pandemia que que hizo el COVID, y en segundo lugar, se quedó con una endemia casi localizada al Medio Oriente, ¿no? De ninguna manera tuvo la diseminación mundial que tuvo el COVID. Si yo te diría que de los tres coronavirus que tuvieron impacto en el mundo, el de mayor transmisibilidad fue el COVID. En segundo lugar, el SARS-CoV-1 y el tercero, el MERS-CoV. El MERS-CoV se pudo controlar muy rápidamente, ¿no? Y acordémonos que el reservorio es el camello, ¿no? En cambio, en el COVID, el reservorio es el humano con transmisión de persona a persona, con lo cual es mucho más fácil diseminarse, ¿no? Sí, el otro día leí que en Qatar habían dicho que este año hubo solamente dos casos de MERS. Sí. Yo conozco el sistema, digamos, parte del sistema de salud de Qatar, porque algunos conocidos míos están en distintos puestos en hospitales de trauma, que eso tiene una complejidad muy alta desde el punto de vista de salud. No sé si para todos si será equitativo, ¿no? Porque viste que dice que creo que la renta per cápita que tiene Qatar es 90 mil dólares por persona, pero el 80% Sí. son inmigrantes. O sea que en realidad Exacto. algunos deben tener varios millones de dólares de renta per cápita y otros mucho menos. Pero da la sensación de que está acotado, digamos, en Qatar y que hubo solamente dos casos este año. Exactamente. Yo creo que en ese aspecto, yo no creo que, voy a ser honesto, veo con, no digo imposible, veo como muy poco probable que tengamos algún brote de MERS-CoV. Quizás tengamos algún caso aislado, pero no me parece que tengamos los casos de MERCO como alguna gente plantea. Máxime que los famosos enfermos de la selección francesa se curaron demasiado rápido, ¿no? Y por eso digo, a mí me llama la atención, digamos, que haya sido estos cuadros respiratorios. Está bien que son jugadores, que tienen una situación de salud excepcional, digamos, pero yo coincido con vos que me pareció medio raro. Esto era más que nada un cuadro viral de otro tipo que probablemente no es el MERS, ¿no? No sé vos qué opinás. Exacto, exactamente, correcto. Y
Y de lo que vienen, Eduardo, ¿hay alguna otra cosa que haya que vigilar, digamos, de los que vuelven, digamos, de esta, digamos, aparte del COVID, por supuesto, ¿no? Porque en realidad lo que circula es COVID. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa habría que vigilar de los que vienen? Porque el cuadro del MERS y el COVID son parecidos, de última, ¿no? Su cuadro viral, que tiene Sí, sistema sí. respiratorio. No, la única manera, la diferencia entre MERS y COVID, los cuadros son muy parecidos, tienen mayor gravedad el de MERS, como ya dijiste vos antes, y la única manera de diferenciarlo es por hisopado con técnicas de PCR, ¿no? Claro, tengo que empezar para Este, ya lo COVID. que hace. Claro, Eso exacto. estoy Es totalmente de lo que acuerdo. ¿Y vos siempre. ves alguna otra posibilidad de enfermedad, alguna otra cosa que pueda ingresar, digamos, por este tema del viaje? No de los que regresan, pero sí me preocupa dengue en la Argentina este año. Eso es interesante. Esto que es una Claro. cosa que tendríamos que empezar a conversar. Dengue, chikungunya acá no, ¿no? No, por ahora no. Hubo algún brote de Zika básicamente en Tucumán, pero hay mucho Algo cerca. dengue en Brasil. Hay mucho dengue en Brasil, Jorge. Y vos sabés que epidemiológicamente cuando Brasil tiene casos, Argentina va a Es tener un, caso claro. de forma inexorable, ¿no? Absolutamente. Sí. Y Sí, y el otro tema que, perdón, que no es menor, es que ya tenemos nuevas zonas endémicas para dengue. Por ejemplo, lugares de Santa Fe, por ejemplo, que históricamente Santa Fe era un área que en los últimos 5 o 6 años hemos tenido brotes. Habrá que mirar bien el conurbano bonaerense, sobre todo en la zona sur. Se habrá ver que estar muy atento, ¿no? Con respecto a dengue. Ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que puede haber un aumento significativo de casos, ¿no? y además está siempre la posibilidad de que puedan tener una infección conjunta de COVID con dengue, ¿no? Puede haberla, si bien en general es poco frecuente que dos virus que son totalmente distintos te ataquen al mismo tiempo, ¿no? Pero sí puede haber co-circulación, si es lo que vos estás diciendo. Esto significa que hay áreas que tengan dengue y hay áreas que tengan COVID. La única gran ventaja para diferenciarlos clínicamente es que habitualmente el dengue no da enfermedad pulmonar seria, por lo menos la primera vez que te ataca, ¿no? Me explico, generalmente Sí, el dengue no tiene sí, tos, sí. tiene muchas. Sí. Sí, el dengue es la fiebre que levanta hueso, ¿no? Es más que nada Exacto. un cuadro De viral, mucho digamos, un dolor, cuadro de... ¿qué te diría? Fiebre muy alta, mucho más que el COVID. Segundo lugar, dolor de cabeza y dolor de ojos y dolor de la columna, que duele muchísimo, diríamos, ¿no? Y en Claro. tercer lugar, dolores musculares generalizados de mayor magnitud que el COVID, habitualmente no tienen rinitis y habitualmente no tienen tos, ¿no? Claro, y la idea Y sería, no dan digamos, pérdida de. sí, te escucho. No, y además no tienen pérdida de olfato ni del gusto, ¿no? Sí, tal cual. No, digo que habría que decirle a la gente, digamos, que a veces se hace, si tiene esos cuadros, si tiene la PCR negativa para COVID, que tendría que hacerse serología para dengue, ¿no? Definitivamente, los primeros 5 días hay un método rápido, se busca el NS1, que es un método que tiene una alta especificidad y sensibilidad, y en 20 minutos tenés el resultado. Y eso los hospitales lo tenían, por lo menos cuando fue el brote de dengue del 2016, ¿no? Sí, Acordate que claro. tuvimos un brote muy grande de dengue con más de 60.000 casos. Sí, me Y que por lo acuerdo, claro. menos nosotros vimos en el hospital alrededor de 300 en un lapso de 2 o 3 meses. Pero, y siempre Y los ataca meses, mucho más. la prevalencia son los meses de verano hasta marzo, abril, ¿no? La prevalencia habitualmente es los meses de verano, generalmente es después de enero, porque ya ahí el huevo embrionario eclosionó y ya apareció la ninfa y larvas. Y el mosquito adulto, ¿no? Pero acordate que cuando la hembra mosquito pone el huevo tiene dos características: está embrionado y ya lleva el virus de dengue adentro. Es decir, que la larva y el mosquito joven, por decir así, también ya
mantiene, ya tiene el virus de dengue, ¿no? Por eso la transmisibilidad, diríamos, es donde hay mosquitos, es muy alta. Por eso uno de los mecanismos de evitar esto es el descacharreo y no tener lugares donde se deposite agua semilimpia o limpia, que ahí es donde le gusta a la hembra poner los huevos. Y una hembra puede poner 300 huevos, más o menos, para que tengamos una idea, ¿no? Sí, sí. Si te parece, Eduardo, después del corte, me parece que volveríamos a tomar este tema, algunas recomendaciones para la gente, el tema si sirve o no sirve la fumigación, que es una cosa cosmética, y si querés lo hacemos después del corte. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Miguel? Me parece muy bien, en dos minutos volvemos. Gracias, Eduardo. Bárbaro. Gracias, Jorge. Gracias, hasta luego. No, por nada. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después de este corte publicitario, continuamos con el programa, Jorge. Miguel se está conectando, pero está el doctor López escuchándote. Bueno, bueno, gracias Eduardo de vuelta por estar con nosotros, como siempre. Por nada, por nada. Estábamos hablando del tema, a mí me gustaría que le explicaras un poquito a la gente, porque muchas veces la gente lee y no sabe la diferencia entre lo que significa dengue, zika y chikungunya, cuál es el impacto que tiene, porque el chikungunya fue tan impactante en Brasil. Yo estuve en la reunión de las academias que se hicieron justamente creo que fue en el 2019, justamente por el impacto que habían tenido y la cantidad de casos. ¿Por qué no comentás un poquito cuál es la diferencia, cuál es la gravedad, qué es lo, digamos, sí, qué es lo que... Bueno, sí. En primer lugar, el dengue lejos es el mucho más frecuente y es una enfermedad en principio más grave que chikungunya y que... y que Zika. Teníamos las enfermedades, son desde el punto de vista clínico parecido, pero la chikungunya tiene mucho mayor compromiso articular. ¿Está bien? Tal es así que un individuo que tiene chikungunya se levanta casi en etapas. No sé si está claro, por el intenso dolor que tiene articular, diríamos. Es raro que el chikungunya tenga rash, o sea, que tenga la erupción que tiene el dengue, ¿no? Y el Zika es una mezcla de los dos, digamos, con una característica importante, que es la característica que puede penetrar en el feto, ¿también? Especialmente alguna de las variadas, una de las cepas, es como ocurrió en el noreste de Brasil. Entonces produce teratopatía, ¿no? En el feto. Así que, diríamos, al comienzo la diferencia es no es tan fácil. Chikungunya se diferencia muy rápido porque da artralgia y artritis, o sea,
tiene la articulación se agranda, se hincha, cosa que habitualmente en el ni en el Zika ni en el dengue ocurre, ¿no? Y después el dengue tiene una mayor incidencia de una erupción que es generalizada, ¿no? Y que se distribuye por todo el cuerpo, ¿no? La importancia de esto es que el dengue es mucho más frecuente, el chikungunya es mucho menos frecuente, Argentina tuvo muy pocos casos aislados, y Zika también tuvo muy pocos casos, pero ha habido brotes en algunos lugares del norte argentino, especialmente en Tucumán, con afectación de embarazadas, ¿no? Sí, yo tuve oportunidad de ver cuando hicieron la presentación en Brasil de la anatomía patológica de las embarazadas, no de las embarazadas, sino de los de los embriones, de los fetos. Sí, y es impresionante las malformaciones que generan, ¿no? Sobre todo al nivel cerebral, ¿no? Producen una destrucción prácticamente del tejido cerebral, ¿no? Así por eso que tienen microcefalia. Habitualmente tienen microcefalia, ¿no? Claro, o sea, la cabeza es chica, justamente por eso, ¿no? Sí, además, los que nacen normales hay que seguirlos porque pueden tener trastornos cognitivos en la distancia, ¿no? Claro. Eduardo, y con el tema del dengue y las cepas, ¿no? Las cuatro cepas famosas, la primera y la segunda, siempre que cuando viene la segunda el riesgo de tener una peor evolución. ¿Por qué no haces algún comentario de las características esas del dengue? Porque no es lo mismo tener uno solo que tener dos, que las cepas no son las mismas, por eso que no hay inmunidad entre cepas. ¿Por qué no comentás algo de este tema? El dengue tiene cuatro serotipos, ¿no? O sea, cuatro hermanos, el 1, el 2, 3 y 4. El 1 lejos es el más común, digamos, y la enfermedad es más grave cuando uno repite la infección de dengue por otro serotipo. O sea, si uno tiene el tipo 1, uno va a tener inmunidad para el tipo 1, pero es susceptible, no tiene protección para el 2, 3 o 4. Entonces, si uno está en una zona endémica donde circula el serotipo 2 o el serotipo 3 y estuvo infectado en el pasado por el 1, ese individuo puede hacer lo que se llama hacer un dengue grave. ¿Está bien? Es el dengue muy importante, con compromiso de diversos órganos del organismo y que tiene una mucho mayor mortalidad que la prima infección. Para que la gente sepa, la prima infección, no toda la primera vez que uno se contagia, que los médicos llamamos prima infección, es una enfermedad con clínica, con síntomas, ¿no? 70%, 80% de los cuando circula el dengue, la infección es asintomática, pero igual uno queda con anticuerpos para ese serotipo que lo infectó. Y puede aparecer que se vuelve a infectar por el serotipo 2 y hacer también una enfermedad grave, porque la combinación de un serotipo una vez y un serotipo el segundo, otro serotipo la segunda vez, da enfermedad grave, aunque la primera sea una infección sin síntomas. Es muy importante eso que decís, porque a veces la gente no lo sabe, ¿no? No sabe que tuvo dengue, ¿no? Así que se puede pescar un dengue. Definitivamente. Claro. Definitivamente. Argentina. No. Sí, dale. Hay un estudio reciente en Argentina donde la cero prevalencia, o sea, la cantidad de anticuerpos que tienen los individuos, esto significa que es una manera de detectar si tuvo o no la enfermedad, el promedio del país es 18%. Pero tiene zonas del 27% y zonas del 5%. La zona del 5% es Cabo. Y 27, 28% es Misiones y Santiago del Estero. Mira. Dos lugares con climas diferentes, ¿no? Porque, digamos, si bien los dos son calurosos, son diferentes los climas, ¿no? Sí, es mucho más húmedo en Misiones, pero te olvides que si está el mosquito y está el virus, lo que falta es dónde pone los huevos. Y si tenemos aguas semilimpias, teníamos estancadas, lo pone tanto en Misiones como en Santiago del Estero como en Buenos Aires, ¿no? Y para diferenciarlo del dengue, ¿hay serología para Zika y para chikungunya?
Sí, definitivamente, sí. Mi grupo acaba de enviar para publicar justamente ese tema, ¿no? Que se puede diferenciar perfectamente. O sea que no habría duda. Aquí el aspecto epidemiológico, digamos, es sumamente importante, ¿no? El aspecto epidemiológico es muy importante. El gran tema acá es que en Argentina ya circulan 3 serotipos, creo que le falta el cuarto. Y eso sí es un tema a tener en cuenta, porque en la medida que nosotros mantengamos serotipos circulantes, la segunda infección de dengue puede dar lugar a un dengue grave, ¿está bien? Claro. Y por otro lado, que vos me digas, bueno, tiene una muy baja mortalidad, es cierto, pero tiene una enorme carga de efectos colaterales. El dengue es una enfermedad que nadie puede volver a trabajar no menos de 10 días, a 2 semanas. Es decir, que la productividad, el ausentismo laboral, la productividad disminuye críticamente y el ausentismo laboral es muy importante, ¿no? Así que me parece que el dengue tiene unas situaciones que no es solo la enfermedad y la mortalidad, sino también el impacto de la transmisión y de lo que ocasiona como efectos colaterales, ¿no? Sí, esto que vos decís es sumamente importante porque esos son los que se llaman costos indirectos, ¿no? Los costos indirectos de cualquier carga de enfermedad tienen que ver con la discapacidad y tienen que ver con los años perdidos de trabajo, de vida. Y esto la gente no lo percibe porque como vos decís, si la persona deja de trabajar 10 o 20 días y lo multiplicás por el volumen de gente que deja de trabajar 10 o 20 días por esas condiciones, bueno, la carga de enfermedad se hace muy importante y los costos son importantes. Por eso la prevención siempre es más importante que el tratamiento, ¿no? Definitivamente. Y acá la prevención todavía pasa por el comportamiento del descacharreo y de evitar usar los repelentes y ropa holgada para que el mosquito no te pique, y teniendo en cuenta que este es un mosquito, el Aedes aegypti es un mosquito peridomiciliario. Esto significa que tiene un vuelo entre 300, 500 metros. Ya, por eso vos ves, cuando hay brote de dengue, se contagian por ahí en el barrio 2 o 3 familias, ¿no? Porque es un mosquito de esa característica que pica habitualmente a la mañana, en las primeras horas de la mañana, ¿no? Y además, la hembra mosquito, que es la que pica, no produce zumbido, que es distinto al mosquito común, que se llama Culex. Exactamente, que generalmente zumba. Y por otro lado, uno lo puede diferenciar el aire, aunque parezca mentira, porque tiene sobre el lomo, sobre el escudete, manchas negras y amarillas, y sobre, también en las patas, mientras que el Culex pipin es gris uniforme, ¿no? Yo recuerdo que una vez en un curso que estábamos haciendo con SAME sobre desastre, y que nos daba las charlas de todas estas situaciones, era Olindo Martino, y Olindo tenía un entomólogo en el Muñiz que tenía una cantidad de mosquitos diferentes, y él te lo ponía arriba de la mesa y dice, ves que son todos diferentes, para mí eran todos iguales, pero para él eran todos diferentes y había como 10 o 12 variedades de mosquitos que él podía reconocer a simple vista. No, son diferentes. Mira, hay un mosquito, ya que estamos, que produce en la zona de la Mesopotamia, Leishmania visceral, que es el flebótomo. Es un mosquito. Cuando vos ponés flebótomo al lado del Culex o al lado de la Aedes, son totalmente distintos. Uno lo puede distinguir. Digamos, esta Leishmania produce la Leishmania canina y ahí, a partir de ahí, el virus lo lleva el mosquito flebótomo cuando pica al perro y lo transmite al hombre, ¿no? Claro. Y en corriente y hay muchos casos. Pero volviendo al dengue, los mosquitos son diferenciables. La clave acá es cuidarlos. Yo creo que en los próximos 2 años, esto te da una primicia, creo que va a haber vacuna para el dengue. ¿Por qué? Hay una vacuna desarrollada en Japón, que es una vacuna, les digo, atenuada de alguna manera, que utiliza un virus de plataforma, diríamos, y que ha colocado
luego de información genética para distintos serotipos. Está probada ya en Indonesia. Indonesia es uno de los países que tiene mayor endemia, epidemia de dengue. Y ya la EMA, la europea que es la que define y controla los medicamentos y vacunas, está empezando a evaluar esta vacuna. Así que creo que en Argentina ya se presentó la ANMAT. Yo creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a tener esta vacuna disponible, ¿no? Sí, Eduardo, ¿y esa vacuna sería digamos, para los cuatro serotipos o habría que hacer alguna modificación? No, es para los 4 serotipos. No, está bueno. Sí, los 4 serotipos. Bueno. Y después otra cosa que te quería... Dale, dale. ¿Cómo? No, estabas terminando de comentar. No. Tiene los 4 serotipos y ya tiene un seguimiento de 5 años y no se ha visto la problemática que tuvo una anterior vacuna. Los individuos cero negativos, o sea, los que no tenían nunca dengue, vos los vacunás y se infectaban infectaban nuevamente, tenían el problema que podía dar, había una tendencia a dar dengue grave, por eso la vacuna se suspendió por ahora. En cambio, esta, en 5 años no se ha visto ese efecto. Está bárbaro. Y se ve que evidentemente es útil para todos los serotipos. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Exacto. Sí. ¿Estás ahí? Yo estoy. Sí, está ahí, Eduardo. Eduardo. Te hago, a lo mejor volviendo un poquito al tema de COVID y en general también respecto al dengue. ¿Vos crees que las políticas públicas, para llamarle de alguna manera, de comunicación, sea por medios estatales o privados, no deberían hacer mayor hincapié y sobre todo ahora que las redes sociales son tan útiles respecto a esta problemática, inclusive diferenciando los sectores más vulnerables o, como bien señaló Jorge, las diferencias climáticas? O sea, ¿no hay una subcomunicación o de alguna manera incentivar el...? Porque yo el otro día escuché, con esto completo la pregunta, que de la tercera dosis había, supongamos, un 50%, de la cuarta un 30 y de la quinta menos. Entonces, como que luego de la pandemia, para llamarle de alguna manera, porque todavía no puedo decir si hemos salido o no, pero como que bajó el nivel de comunicación a nivel prevención, recomendación respecto a la vacunación. A ver, así está haciendo una observación muy importante. En realidad, no solo las vacunas de COVID se están usando poco, sino las vacunas del calendario nacional se están aplicando poco. Globalmente se calcula que ahora el 30% de los chicos menores de 10 años no han recibido todo el vacunatorio completo, en tiempo y en forma. El segundo punto es que la comunicación tiene que aumentar y tiene que mejorar, digamos, en esto. Y creo que en esto lo privado y lo público tienen que ir de la mano, por lo que la prevención no tiene clase social. Uno se enferma al rico como se enferma al pobre, diríamos. Pero me parece que hemos perdido un poco la comunicación en esto, por eso la última campaña para vacunar con sarampión, rubiola y papera y polio no ha sido todo lo fructífero que era de esperar, ¿no? No fue óptima, así que esto revela claramente que tenemos que volver a poner en primera fila a las vacunas, ¿no? Esto es fundamental. Y la comunicación en vacuna es clave, no tengo ninguna duda en esto, ¿no? Y lo privado y lo público debe trabajar mancomunadamente, ¿no? Sobre todo, Eduardo, porque son cosas previsibles y prevenibles, quiero decir, ya se sabe que en qué momento va a haber cada brote. Y se sabe la importancia que tiene que la vacunación sea mayoritaria.
Por eso es que me parece que a veces la gente se preocupa por cosas menos importantes y no se preocupa por el tema de la vacunación. Yo tuve varias reuniones internacionales con el tema de la resistencia a vacunarse, y es increíble que países como Estados Unidos tienen una resistencia a la vacunación muy alta, mucho más alta de lo que uno pensaría, digamos, para un país desarrollado como es Estados Unidos, ¿no? Pero la resistencia es bastante alta. Por suerte acá, la resistencia no es tan alta, si bien hay grupos antivacunas y toda una serie de cosas, la resistencia no es tan alta. Y por ahí la gente se preocupa más por el tema de la fumigación que por la vacunación, ¿no? Me gustaría que hicieras un comentario con el tema de la fumigación, la utilidad de la fumigación en la prevención del dengue. Déjame dos minutos por lo anterior, que es Dale. la Sí, resistencia a vacunarte, ¿no? El país que tiene mayor resistencia a vacunarte, sobre todo en el ítem si las vacunas son seguras, es Francia, ¿no? En los países centrales. Argentina todavía tiene un alto índice de confianza en las vacunas y las consideran importantes y seguras, pero hay algunos grupos, no los antivacunas, que son grupos irracionales, grupos que se llama que vacilan, que tienen cierta reticencia a vacunarse, ¿no? Y eso es un grupo que hay que trabajarlo mucho, porque es el grupo que tiene riesgo de pasar de la duda, de la vacilación a vacunarse, de la reticencia a vacunarse, a ser grupos que no quieran vacunarse. Esto es un punto muy importante y creo que hay que trabajar muy fuerte en esto. Bueno, y la segunda parte, ¿cuál era, Jorge? Lo de la fumigación Ah, de para el tema del dengue. la fumigación en dengue es secundaria. Uno puede fumigar en determinadas áreas, pues no puede mantener la fumigación en forma permanente. Es decir, que la fumigación puede ser para una instancia, supóngase en 4 o 5 manzanas en un barrio donde han aparecido muchos casos. Ahí hay que trabajar en terreno para detectar los lugares donde pueden depositar los huevos las hembras. Y en segundo lugar, uno puede fumigar. Pero la fumigación no es el eje de la campaña. Esto sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Tal cual. Y el tema de las larvitrampas, ¿y eso es algo que se tiene que hacer estratégicamente y además periódicamente o no? Yo creo que sí, que eso sí es útil, porque el arbitraje te da una idea de la magnitud de mosquitos contagiados, con lo cual a vos te dice si esta área está en alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, ¿no? Y en segundo lugar, la capacidad que tienen para producir huevos. Pero eso forma parte de un proyecto integral, Jorge, ¿no? Con la larvitrampa no soluciona los problemas, con la fumigación no soluciona los problemas. Que vos tenés que trabajar de una manera un poco más global, ¿no? Bueno, ahí va la pregunta que estaba por hacer, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que vos, cómo vos ves el tema de cómo se está abordando, digamos, el tema y la integralidad de las medidas, teniendo en cuenta lo que decía Miguel también de la falta de comunicación a la gente, ¿no? Bueno, no sé si la falta de comunicación o la comunicación reiterada para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando, porque todo esto es prevención, digamos, ¿no? Exacto, justamente por eso uno tendría que ir a trabajar en terreno. ¿Cuándo hay que ir a trabajar en terreno? Antes que lleguen los brotes. Entonces, el trabajo en Claro. terreno para detectar descacharreo, comas que almacenan agua, digamos, los lugares donde toman agua los perros y demás, eso uno debía trabajarlo durante invierno, primavera, y evitar, y no en verano, porque ya en verano la eclosión de los huevos. Los huevos, en general, cuando tienen adecuada temperatura y humedad, hacen eclosión. Así que, y tienen que ser Claro. agua medianamente estancada. Por ejemplo, las piletas. Las piletas, si uno hace circular el agua, lo que llamamos habitualmente el filtrado, la posibilidad que pongan ahí huevo es mucho menor que una maceta, un porta maceta con agua, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, uno tendría tal que cual. trabajar en terreno para detectar y enseñar a la gente que hay que poner boca abajo los recipientes, que las gomas hay que poner, sacarlas de al aire libre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir, que es el tema de los autos abandonados en la calle, que muchas veces están abiertos y que
que tienen agua porque evidentemente les entra por las ventanas. Y este es el cementerio eso de autos que hay, que tiene una cantidad de lugares, digamos, que son imposibles de descacharrar. Eso tendría que ser. Y hay muchos galpones de esos que tiene la policía, que tienen autos que no se desguazan. ¿Cómo se resuelve eso, Eduardo? Bueno, vos date en cuenta que nosotros desde este humilde programa y de lo que hacemos cotidianamente es muy difícil que lo podamos resolver, ¿no? No, pero para pensar nomás, para pensar cómo debería No, para hacerse. pensarlo, yo voy a empezar al revés. Todo lugar donde pueda almacenar agua de lluvia, que es un agua limpia, es un lugar donde la hembra puede poner huevo. No hace falta más de, diría, de 2, 3, 4, 5 milímetros, para que la hembra pueda poner huevo ahí. Lo ponen en muy poca cantidad de agua. Y todos los autos y vehículos que se están en descacharreo, todos tienen huecos para almacenar agua de lluvia. Mira que te digo, solo agua de lluvia, no te estoy hablando de ninguna otra cosa, ¿no? Para que vean ustedes la magnitud del tema, ¿no? Sí, tal cual. Una pregunta más, tenemos unos pocos minutos, pero nos quedan, digamos, yo tengo una pregunta más. Cuando estuve en Brasil, en la reunión esta que se hizo sobre dengue, una de las cosas que se planteaban era la modificación genética del mosquito para hacerlo, para que no pudiera preñar a la hembra y no saliera a Estéril, la cadena. estéril, el macho Sí. estéril, exacto, Exacto, la el macho esterilidad del estéril. macho. ¿Vos cómo ves Sí, eso? ¿Es una eso opción? se está trabajando, es interesante eso, se está trabajando, pero todavía, por lo menos a mi conocimiento, y por ahí un entomólogo lo responde mejor, no hay resultados categóricos y definitivos con respecto a esa estrategia, ¿no? O sea, la idea es que macho y hembra copulen, pero que no, que la hembra no tenga capacidad de producir los huevos, ¿no? Claro, Esa es la ajá. idea. Pero yo no lo sé realmente, Jorge, si ya hay resultados publicados a este Yo respecto, ¿eh? cuando estuve en el 2019, no me acuerdo si fue el 2018 o 2019, lo presentaron como estuvo la empresa que tenía, digamos, y lo presentaron como una, casi te diría, como la desaparición del dengue, porque imagínate vos que hacer esto en los lugares endémicos tenía un impacto muy grande y era relativamente fácil de hacer porque había que circular con un camión, digamos, y tirar los mosquitos para poder que Modificado reemplazaba. genéticamente. Claro, modificado genéticamente. Y después no escuché más nada, por eso te quería preguntar si vos tenías, pero es interesante lo que decís, que bueno, que tampoco no debe haber ninguna evidencia clara, porque si no, esto sería una cosa, salvo que fuera una cosa de altísimo costo, no se me ocurre, no tengo idea de lo que puede ser el costo. El otro tema de esto, que puede parecer una tontería, es especulativo, es que no cambió los nichos ecológicos, ¿no? Y el ecosistema, ¿no? Que Claro. la Aedes deja de, digo hipotéticamente, deja de aparecer más Aedes y puede aparecer otros mosquitos que transmitan otras cosas, ¿no? Absolutamente, claro. Sí. O Sí, sea, exactamente. a ver, los mosquitos se hacen peridomiciliarios y el murciélago se hace peridomiciliario cuando vos le arrasás los lugares habituales. ¿Me Tal explico? cual. Que Sí, te son las explico selvas perfecto. o las yungas o los bosques, ¿no? Bueno, nos queda un minuto y primero, nada más de agradecerte, desearte felices fiestas con tu familia y todo. Es interesante lo que decís porque me parece que por ahora lo que hay que hacer es seguir con la prevención y la prevención es el descacharreo, la prevención es que no haya aguas que permitan el crecimiento y que cuando la persona tiene síntomas que consulte rápidamente, sobre todo hoy, para descartar COVID y para ver si no tiene alguna otra patología. No sé si vos querés agregar alguna cosa más a todo lo muy bueno que dijiste No, hasta ahora. yo honestamente, Jorge, estoy un poco, digamos, dos cosas, ¿no? Argentina tiene en este momento un aumento muy grande de casos de COVID, con el mejor consejo que se le puede dar a la gente es vuelve a usar el barbijo, sobre todo en lugares cerrados, transporte público, etcétera. Y en segundo lugar, vaya a vacunarse a tener por lo menos 4 dosis en total, diríamos. Y con respecto a dengue, yo creo que, pero con respecto al COVID, si usted no se puede hisopar y está con síntomas respiratorios, fiebre, tos, congestión nasal, si no se puede hisopar, no vaya a trabajar por 5 o 6 días y vea cómo evoluciona. Por lo menos eso.
porque si no, si usted tiene COVID, va a contagiar. Con respecto a dengue, yo creo que este año va a haber un aumento del número de casos de dengue. Yo creo que el Ministerio de Salud está también preocupado por esto, porque está apareciendo propaganda de cómo evitar el dengue en los medios de comunicación masivos, ¿no? Pero no, no es con la suficiente intensidad en este sentido. Y lo otro es trabajar en terreno. Así que me da la sensación de que estamos, vamos en camino de, este, de tener enfermedades importantes durante este verano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Le damos a bueno, felicitaciones y felices fiestas. Y le damos a Miguel el cierre. Déjame comentar una como cosa. Siempre, una gracias. Cosa gracias, Miguel. Jorge. Felicidades y abrazos para toda la familia. Muchas gracias igualmente a todos ustedes. ¿Eh? Y un abrazo a las dos familias. ¿Eh? Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.